sentirnos protegidos, sentirnos que la familia, la sociedad, las autoridades nos protegen. Aunque no lo hagan, pero por lo menos que nos hagan sentir eso, demos protección, que podemos tener alguien a quien acudir. ¿Para qué? Para tener estabilidad, para tener seguridad de que soy una persona y que alguien me interesa. Entonces, es lo primero que siempre debe haber. Y se lo recomiendo, y conversen con los nietos, con los hijos, al viejito. Traten, así como protegemos al niño, protejamos al viejito.